¿Sí? Mamá, Ana ha vuelto. Pero a ver, que no, es que ¿qué va? ¿Cómo que qué va? Espera, 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 espera un momento. O sea, que después de dejarte el terreno hecho no hiciste nada. ¿Qué te haces eso con una tía, macho? Joder, pues estaría hablando con ella. La lengua se utiliza para otras cosas aparte de las que estás pensando, ¿o no? Pero a ver, que no me aclaro. Entonces, ¿llegaste solo o acompañado anoche, Alex? Solo, solo. A ver, la chica era muy maja y hablamos mucho, pero no me terminaba de convencer. Sí, sí, claro. A ti nunca te termina de convencer ninguno, vamos. El caso, que yo me fui con Nuria. Lo que pasa es que era un poco sosa. Si es que me tenía que venir con la tuya, cabrón. Por lo menos yo voy a quedar más contenta, ¿no? Anda, te doy una ginebra, que vamos a empezar la noche. Joder, tíos, es que os traigo a casa y vaciáis en mi lugar. Va, no traigas nada. Joder, tranquilo. El próximo día te traemos otra, borracho. Che, che, che. Y vosotros dos, desde que no salís, el que se tiene que comer a este toda la noche soy yo, ¿eh? Que no te preocupes, que a la próxima salimos, de verdad. Pero que ya no aguantamos hasta las tantas como vosotros, ¿eh? Sí, sí. Vaya con la parejita. Que os estáis amariconando. A ver, que no es por vosotros. Pero si salís, yo puedo ligar más. Porque con este espécimen asexual a mi lado, no se me acercan ni las camareras. Y si salís vosotros, haced de niñera, ya está. Mira, no vaciles tanto, porque si no llega a ser por mí el sábado pasado, no ligas ni con las moscas. Ahí tiene razón. ¿Hoy salimos otra vez o qué? Te llama las camareras, tú. No, no, no. Yo ya tuve bastante el fin de pasado, no me líes. Un poquito. Ni un poquito. ¿Salimos un poco? ¿Qué no? Vale, ya, hombre. De nada, nos vemos el lunes. El lunes. Gracias por todo, tío. Vamos a ver. Adiós. Va, tío, no me has tirado. Que no, que hoy no salgo, no me líes. Maldito. ¿Qué te he dicho? Tira. Vamos. Venga.
¿Ya estás otra vez con las pinturas de tu hermana? ¡Deja eso y lárgate a la calle! ¡A darle patadas al balón como todos los niños! ¿Qué pensará la gente? Prefiero no tener hijo a tener un hijo maricón, ¿eh? ¡Lárgate! ¡Vete de aquí! ¡No te quiero ver! ¡Vamos, vete! ¿Sí? Mamá. Ana ha vuelto. Qué guapa, ¿no? ¿A dónde